Hola a todos, mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777. Reapareció Gorrín, señoras y señores. Sí, reapareció, pero en su cuenta de Twitter. Apareció con una llorantina, apareció diciendo: me están acusando injustamente. Los Estados Unidos me están acusando injustamente. O sea, Raúl Gorrín está declarando que es más santo que el Papa. Más santo que los santos, qué sé yo. Así es, salió mostrando una serie de pruebas, unas fotos, unos contratos. Y dijo lo siguiente en su tweet. Presten atención a lo que dijo el nuevo santurrón venezolano. Este no es santo, sino santurrón. Gran santurrón, Raúl Gorrín. Quiero alertar que con prueba falsa los Estados Unidos pretenden una vez más vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velázquez, utilizando dos operaciones bancarias que de ninguna manera nos relacionan. En este hilo lo demuestro y pone una transferencia bancaria, un documento, una fotocopia, algo impreso donde dice transferencia bancaria por un monto aproximado de $281,051 de una cuenta en Suiza ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el distrito sur de la Florida. Refrendado para Claudia Díaz, Claudia y Adrián. Y aparece otra transferencia que dice bancario por un monto aproximado de $4,000,000 de una cuenta en Suiza a una cuenta ubicada en los Estados Unidos, específicamente en el distrito sur de la Florida. Dijo lo siguiente: quiero alertar que con prueba falsa los Estados Unidos pretenden una vez más vincularme con Claudia Díaz y Adrián Velázquez utilizando dos operaciones bancarias que en ninguna manera nos relacionan. En este hilo se lo demuestro. La primera operación que alegan la ejecuté desde mi cuenta personal de HSBC por un monto de $281,051 a la empresa Interglobal Yacht Sales LLC el 13 de marzo del 2013 por la adquisición de una lancha de uso personal que fue importada y de nacionalidad en Venezuela, fue nacionalizada en Venezuela. Imagínate, gastó $281,051 en un yate, dale pluma, en una lancha personal, no un yate, una lancha personal. La lancha estuvo a mi nombre, a nombre de una sociedad mercantil de mi propiedad, Inversiones Play Andes, compañía anónima, y se la vendía el señor Armando Capriles Capriles en diciembre del 2014. ¿Cómo le parece? Este hombre también está ligado a la familia Capriles. Ah. ¿Y qué? ¿Ves que no son santos? Después dice, la segunda transacción en cuestión se trata de una operación de permuta que hizo el 15 de mayo del 2013 por $4,000,000. A la empresa Patrick Law Holdings, INC, empresa de moda de la española María Torres Millán, de quien recibí la cantidad al cambio en bolívares. O sea, ahora tiene casa de cambio. Toda esta información demuestra que la Fiscalía Americana no solo impulsa una narrativa motivada por intereses políticos, sino que lo hace sin elementos probatorios de ningún tipo. Oye, de pana que este tipo es descarado. Este tipo es descarado con todo y ropa. Ustedes saben que yo les he mostrado toda la información, les hemos detallado todas las cosas, pero, este personaje le ha gustado, le ha encantado meter sus manos, meter sus negocios. Y después de meter los negocios, quiere echar para atrás. Cuando yo hablo, señoras y señores, de Coco Capriles, el personaje a quien él habla aquí, que tuvo una relación a la cual le dio un dinero, me refiero nada más y nada menos que al primito querido de Enrique Capriles Radonsky. ¿Ah? Ese es el primito. Nacido el 26 de agosto de 1962, conocido con el alias del Pelón. Eso para que usted vea que nosotros buscamos información completa. ¿Ah? Capriles Capriles, el primo de Enrique Capriles, se le acusa de enriquecerse a partir de haber tenido relaciones
con el expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Meréndez, otro corrupto que le gustaba mucho las carajitas, ¿se acuerdan? Nelson Meréndez. Tenía por ahí una noviecita que era menor de edad y le hacía aparentar que era mayor de edad. Bueno, ese personaje fue el que también hizo chanchullos con los bancos, cambiando dólares cuando estaban a 5.30. Impresionante. Bueno, este Capriles, Capriles aparece también como director de Terminales Maracaibo, compañía anónima, empresa dedicada a la prestación de servicios de manipulación de cargas marítimas. O sea, cargas marítimas. Échele plomo, mire, o sea, calculen ustedes para dónde va este entramado. ¿Ah? Este Capriles también fue diputado nacional del partido COPEI. En su juventud fue un corredor de vehículos, de autos. Multiplicó su fortuna haciendo negocio con el sistema financiero público de Hugo Chávez. Gracias a su gran amistad con Nelson Meréndez, logró el registro, negociación y venta de todos los instrumentos creados por el gobierno chavista para inyectarle dinero a la cada vez más reumática economía venezolana. Por supuesto, no sin antes lograr engordar primero sus bolsillos. Él compró bonos de la deuda de los bancos, del Banco del Tesoro. Bueno, un montón de cosas. El tipo ha hecho plata como usted no tiene idea. El primito de Capriles. ¿Será por eso que Capriles defiende tanto a la revolución? ¿Será que el primito también está comiendo ahí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opina? Me gustaría saber cuál es tu opinión referente a esto, porque esto hay que investigarlo más. Hay que sacarle más. Yo creo que esto tiene más jugo por algún lado. Después de tanto tiempo sale el primito de Capriles. Bueno, ahí por ahí lo mencionaron. Bueno, me voy con la frase del día. Expande tus límites emocionales. Expande tu mente. Lleva tu pensamiento al infinito, porque el cielo está muy cerca. Repito, expande tus límites emocionales, expande tu mente, lleva tu pensamiento al infinito, porque el cielo está muy cerca. Y cuando tú cambias tu manera de pensar, automáticamente te sitúas en un espacio diferente. Tu mente te ubica en un espacio diferente. ¿Cómo te visualizas? Esa frase la utilizo yo cada vez que doy conferencias, cada vez que hablo de lo que es visualización, de lo que es venta, de lo que es superación personal. ¿Cómo te visualizas? Porque la visualización, la imagen que tu cerebro tiene de ti, determina qué tan lejos vas a llegar. Es más, yo te voy a hacer un ejercicio rapidito allí. Yo quiero que tú me contestes la siguiente pregunta. Si te secuestraran a ti hoy, claro, que Dios te guarde y te proteja y que nada de eso ocurra, como dice el refrán, que la lengua vuelva chicharrón, pero es un ejercicio nada más. Si a ti te llegaran a secuestrar, a ti, y te dijeran, y tú tuvieras la oportunidad de cobrar un rescate, y te dice, la persona que te secuestra te dice, bueno, dime cuánto vales. Yo pregunto, cuando tú llames a tu familia, le dirías, estoy pidiendo qué cantidad de dinero, qué cantidad vales, qué tanto vales tú. Si hoy pidieran un rescate por ti, ¿cuánto deberían pedir? No estoy hablando de cuánto tienes en la cuenta bancaria, sino si te pusieras una etiqueta con un precio, ¿cuánto vales? Y no te estoy poniendo nombre, no te estoy poniendo, sino simplemente quiero ver cómo está tu autoestima, cómo está tu manera de pensar con respecto a ti. Porque si tú no tienes claro el valor que tú tienes, no vas a tener en claro otras cosas. Y sabe, yo necesito que tú tengas esa claridad. Por eso te digo, hagamos esto como un ejercicio educativo. Visualízate por un segundo en una situación de secuestro y que te digan, mira, tienes que darme tanto para dejarlo libre. ¿Cuánto valdrías? Sin importar si tienes el dinero o no, ¿cuánto valdrías? ¿$1,000,000? ¿$2,000,000? ¿$5,000,000? ¿Cuánto valdrías? ¿Cuánto crees tú que si tu familia tuviese todo ese dinero, sería capaz de darlo por ti? ¿Dale? Piénsalo, escríbelo, dime qué opinas. Un abrazo, rompecostillas, te quiero mucho.